Pues damos la bienvenida a otro, otro ratito más a nuestros lectores, seguidores y esta vez lo hacemos para hablar de otra de las películas que se prevén fuertes para este gran puente que se acerca y de inicio a las navidades, que es eh, la última de Asterix, la cuarta entrega ya de Asterix, donde lo único que se mantiene es Gerard Depardieu... que parece ser que ha encontrado en el personaje de Obelix el personaje que más cariño le ha tenido en en su carrera, así que nos vamos a encontrar con otra entrega de Asterix, esta vez al servicio de su Majestad, que implica británicos. Aquí tenemos a la maravillosa reina británica, interpretada por Catherine Deneuve, que siempre es un cachondeo ver eh, cómo los... que es al, alrededor de lo que gira toda la trama, cómo los británicos... Eh, perciben a, como los franceses perciben a los británicos y viceversa porque también se meten mucho con los franceses este personajillo de aquí que hace del sobrino de la aldea es un actor que el, algunos le recordarán de French Kissers un eh, joven que hizo una comedia divertidísima de French Kissers que aquí hace de un primo un tanto eh, perro flauta como la reina recuerda en, en un momento muy interesante y muy divertido de la película hay que eh, recordar que esta película Quizá incluso conviene verla doblada para toda la familia, evidentemente, pero eh, hay que reconocer que han hecho un trabajo de doblaje de localización de muchos chistes que mm, perderían, eh, a lo mejor no tendrían nota gracia en francés en el original, pero que aquí tienen mucha mala uva. Por eso el, el, el uso del término perro flauta eh, por parte de la reina británica para refringir a, a los franceses, la definición propia que hacen los franceses de... Eh, los eh, cómo son los ingleses y los ingleses, el personaje inglés de Buen Tórax, a que pone Carlos Latre, de cómo son los eh, los gabachos. Pues la verdad es que es muy divertido y demuestra un un espíritu eh, crítico eh, bastante simpático. También, aparte, los normandos hay que recordar y este momento que es un homenaje parodia 300 hilarante Que quien vaya a ver la película, eh, los padres, en este caso es pa para los padres o los lectores de cómic, eh, Habibi que aparece también haciendo torturador y cómo discute asteris sobre si conseguir trabajo de torturador es muy complicado, hay mucho paro o si se consigue con bastante facilidad. Eh, es una película que tiene un humor que a veces no es quizá adecuado para los más pequeños, pero que eh, a los padres les va a encantar, es muy gamberro en ese sentido que sin ser nada del otro mundo la película porque pues, al final eh, están machacando demasiado el tema de Asterix y por reiterativo pues al final se convierte en otra más pero que con ese sentido del humor eh, arrollador eh, por ejemplo en esta escena de la barca que es como cruzan eh, el, estre el estrecho de ellos mira aquí tenéis eh, el personaje de Buentoras, como decíamos que es el que define como son los franceses eh, cobardicas guarros eh, chulo piscinas eh, y Ahí el cantapenas detrás francés, que es un ligón, que se creó un ligón y que en realidad es un triste, que, como hemos dicho, la vida de Vincent Lacoste, que es una, eh, un joven actor que, bueno, quizá uno de sus primeros papeles en una película súper taquillera, como, como es el caso de Asterix. Eh, como veis, han vuelto a cambiar de Asterix una vez más y tenemos a... a, a la virtud, una de las virtudes de que creo que tiene llegar de partida en este tipo en esta saga de películas es que, pese a ser el, el verdadero ancla de la, de la saga, el que permanece en todas las películas, no intenta ser el centro de toda la historia. No intenta convertir. Se, parece que entiende perfectamente que esto es Asterix, no es Obelix. Entonces, Obelix es un personaje. Mmm, Relativamente es un protagonista, pero me está en una trama muy coral en la que hay un montonazo de historias, un montonazo de tramas, en la que podemos ver, por ejemplo, a Asteris tristemente intentando ligar, eh, muy tristemente intentando ligar con las británicas con las bretonas y en la que podemos ver a, al personaje de Buen Toras, que es el que tiene la, la, una de las relaciones románticas de, de la trama. Muy divertida, eh, muy gamberra, ya os he comentado, el chiste de 300 es brutal, pero se oyen comentarios como los romanos son como las chuches, eh, comer muchos empacha eh, y este partido de rugby glorioso en el que se explican las reglas del rugby eh, en la época de los romanos. Ya podéis imaginaros cómo son las reglas del rugby y cómo es este deporte que explican muy rápidamente con lo de llevar un melón a la portería contraria. Eh, la violencia está permitida, las armas, si se llega a un acuerdo. Y de eso va esta escena genial, también muy, muy simpática de, del rugby en. En, en la isla que podemos ver además podremos ver Londres en la época de los romanos según todo esto según la perspectiva de asteris la película yo os digo el único problema que tiene es que a veces mmm, se le pira demasiado la pinza con el tiempo y con el ritmo y se hace un pelín aburrida por momentos cuando no tiene sentido el humor eh, se le hace un pelín es un pelín aburrida dura casi dos horas y eso es alargar demasiado una película de Asterix. Con, aquí, por ejemplo, eh, es el momento de disciplina británica de cómo enseñar buenos modales a un normando con una especie de señorita Rottenmeier, que es eh, la señorita McQuintos, por supuesto, y que le intenta enseñar a un normando cómo debe comportarse, incluso siendo un, eh, un prisionero, y que no se tortura a los prisioneros. Si quiere bebida, solo tiene que, que pedirla. Bastante mala uva, bastante sentido del humor gamberrillo eh, para todos los públicos en definitiva, pero con bastante ingenio eh, a la hora de meter el dedo en la llaga, el único problema es eso que se hace demasiado larga a la hora de contar una película que es de asteris y obelis dos horas, parece excesivo para, para la chavalería y a lo mejor a algún espectador adulto pues también se le hace un poco cargante, pero el objetivo principal que creo que tiene, que es igual que el de los cómics, que es reírse, cómo se ríe de la propia cultura francesa y cómo se ríe de la cultura británica, lo del té no tiene nombre o lo de las costumbres británicas cómo, in, cómo inculcar buenas costumbres a un... Eh, bárbaro normando eh, no tiene precio o sea es, son cosas que dices hay que tener mala uva y mala baba y la tienen y es simpático de ver te hace reír te hace reír bastante que a fin de cuentas es lo que uno puede buscar en una película de este estilo sobre todo cuando lleva a los niños al cine pero a mí me ha sorprendido es bastante más divertida que la anterior menos infantil y la convierte en una pequeña placer culpable para ver este fin de semana también con la familia y eh, para los que quieran sean fans de los cómics de Asteris, que hay muchísimos, porque son una maravilla. Y la verdad es que apetece eh, ver a Gerard de partida haciendo el ganso vestido de Belis y espantando romanos aguantazos, que es la mejor manera de espantar romanos. Así que es uno de los estrenos también de la semana, seguramente atraerá bastante público infantil y... Es una buena película para toda la familia, bastante divertida, más divertida de lo que se puede esperar y con bastante mala baba a la hora de hacer los chistes. Y eh, sobre todo, ojito a ese final con el, con el chiste de 300, porque es simplemente apoteósico. Sin más, nos despedimos. Hasta la próxima.